Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico La Familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy miércoles 26 de enero pues celebramos el natalicio de nuestro gran patricio, patriota, una figura ejemplar de la sociedad dominicana, Juan Pablo Duarte. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a construir la patria que el mismo Dios le inspiró a este hombre. Dios, patria y libertad, la trinitaria. Juan Pablo Duarte fue un hombre, un ciudadano, un dominicano imbuido de una profunda religiosidad, y esta religiosidad pues tuvo incidencia en su ideario, en sus convicciones políticas. Y aquí un modelo, ¿verdad?, un hombre creyente en Dios. Esa fe en Dios tiene incidencia en sus convicciones políticas. Un hombre que creía realmente en un quehacer político civilizado, quehacer político ético, en esta capacidad de desprenderse de todo, aún de la propia vida, por el bien de la patria. Hermanos, hermanas, siempre decimos que nuestra República Dominicana es todavía una tarea pendiente en todas las áreas. En la educación, en la salud, en la espiritualidad, ¿verdad? Todavía no tenemos santidad canónica. Una tarea pendiente en el cuidado, en la protección de la Madre Tierra, en el ejercicio del poder político, del poder judicial. Nos hemos distanciado del ideario duartiano. Nos hemos distanciado del ideario duartiano, que estas convicciones religiosas pues tengan incidencia en nuestras vidas, en el ejercicio del poder político. Y no solamente en este aspecto, ¿verdad?, religioso, porque un ateo puede ser un hombre ético, un hombre con principios, ¿verdad? No quiere jamás decir que un ateo sea necesariamente un hombre perverso, jamás. Y de hecho, hermanos y hermanas, los grandes ateos no han tenido así como una vida corrupta. Pensemos en un Nietzsche, en un Carlos Marx, en un Feuerbach, los maestros de la sospecha, grandes académicos, intelectuales, trataron de vivir una vida íntegra, solo que no creían en el fundamento de todo. De tratar de que este ideal de tu arte, de un ejercicio ético, honesto de la política, del poder, del sacrificio por la patria, que este ideario, me repito, como que no, nos estimule a nosotros a seguir caminando, pero siempre esta prisa, ¿verdad? Oye, que no pase este siglo sin dar nosotros ese salto cualitativo. Que Duarte en el cielo se sienta orgulloso de su pueblo dominicano. Educación de calidad para todos. Y una repartición de la riqueza realmente equitativa. Y salud para todos. Un cuidado y protección de la Madre Tierra, una conexión con la Madre Tierra, el respeto, el amor al trabajo, al estudio, el amor al trabajo, el amor al estudio, el amor al trabajo, al estudio. Queremos, hermanos y hermanas, construir una sociedad respetuosa, realmente
amante del saber, del trabajo, una cultura del trabajo, de la responsabilidad, del sacrificio. Qué ejemplo hermoso de Duarte, capaz de venderlo todo por amor a la patria, el sacrificarnos por nuestra patria. Trabajemos, hermanos, hermanas, en este ideario de hacer presente en el devenir histórico de República Dominicana los ideales del gran patricio Juan Pablo Duarte. Y hacer presente el ideal de Juan Pablo Duarte, un empresariado preocupado realmente por el progreso del pueblo, que la riqueza llegue a los pobres, que cada familia dominicana tenga un techo digno, educación, que no haya ya un barrio con las calles destartaladas, por ejemplo, como el barrio de Valiente, cerca de Boca Chica, del aeropuerto, un barrio, la zona oriental, todas las calles destartaladas, camino vecinal. ¿Hasta cuándo seguiremos reproduciendo un sistema inicuo donde la riqueza no llega a todos? Trabajemos para que el ideal del patricio se concretice en nuestra sociedad, en nuestra historia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy nos ilumina con el Salmo 44:2. Salmo 44:2. Dice, comenzando el Salmo: oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nos lo contaron nuestros padres, la obra que hiciste en su tiempo antiguamente. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nos lo contaron nuestros padres, la obra que hiciste en su tiempo antiguamente. La memoria histórica. La memoria histórica. Conocer, y qué hermoso que estamos celebrando hoy el Día del Patricio, su nacimiento, la memoria histórica de Duarte, que no mueran, que sea asimilada, inclusive superada, ¿verdad? Superada. La historia camina, la inteligencia no se detiene, va creciendo. No olvidar la memoria histórica, sobre todo lo bueno, para tenerlo ahí presente, lo bueno que sirva de estímulo, lo bueno que sirva de acicate para continuar, y lo malo para no reproducirlo, los crímenes históricos. Sé yo cómo reproducir la traición a la patria de algunos ciudadanos dominicanos, cómo reproducir la era de Trujillo, el crimen organizado, esa memoria histórica negativa, ya tenerla ahí en el almacén, pero no reproducirlo. El mal jamás debe reproducirse. El mal debe ir desapareciendo de la faz de la tierra e ir instaurando el reino de Dios, bondad, luz, paz. Entonces aquí el salmista está recordando la obra de Dios, que el papá cuenta, que el abuelito cuenta, las hazañas de Dios en la historia del pueblo.
las costumbres, las tradiciones, los proyectos nobles. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nos lo contaron nuestros padres, la obra que hiciste en su tiempo, antiguamente. Antiguamente. Y aquí podemos pensar, hermanos y hermanas, en el proyecto histórico de Jesús. 2000 años de historia, de proyecto que comenzó todo en Galilea, proyecto que comenzó en el vientre de una joven embarazada del Mesías, porta en su vientre al Mesías, los 12 apóstoles, los 3 años de Jesús, su muerte, ¿no? Revivir permanentemente esta historia, hacerla presente, que ella nos estimule. Se trata de la obra que salva a la humanidad, de la obra del Hijo de Dios. Y he aquí, hermanos, hermanas, el gran pecado histórico de nuestros hermanos evangélicos, que han quitado cosas esenciales al proyecto histórico de Jesús. Que no ha sido el pecado de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, digamos, ha pecado moralmente, pero ha dejado incólume las bases que puso Jesús. La Iglesia Católica no ha quitado la Eucaristía. La Iglesia Católica no ha quitado la tradición apostólica. La Iglesia Católica no ha quitado sacramentos, sacramento del orden, por ejemplo. La Iglesia Católica no ha quitado la vida religiosa. Hemos sí cometido todos los pecados que un ser humano pueda cometer, pero hemos dejado incólume el proyecto histórico de Jesús. No hemos tocado eso. Los reformadores sí han tocado. Le han quitado sustancia al proyecto histórico de Jesús. Esto es gravísimo, hermanos y hermanas, gravísimo. En la tradición protestante, gravísimo. Y por eso no tienen santos, no tienen santas. Y por eso los protestantes no gustan leer la historia del cristianismo. No tienen una patrística, por ejemplo. No le interesan los padres de la iglesia, no citan los padres de la iglesia. No leen los padres de la iglesia. Se van a encontrar con el catolicismo puro. Se van a encontrar con la tradición apostólica. Se van a encontrar con la Eucaristía, con el culto a María Santísima, con los sacerdotes instituidos. La historia, hermanos, hermanas. Ya decía el gran converso anglicano, el cardenal Newman, hoy santo. El gran miedo del protestantismo es la historia. La historia está ahí. Los padres de la iglesia están ahí. El respeto al proyecto histórico de Jesús. Por eso, hermanos, hermanas, hay que iniciar una gran campaña para que nuestros hermanos evangélicos abran los ojos y comprendan el daño que los reformadores hicieron. No se trató de reformar la Iglesia Católica, reformar el proyecto originario de Jesús. De eso se trató. Y quitarle sustancia al proyecto histórico de Jesús. Abran los ojos, hermanos evangélicos. Abran los ojos y vuelvan a la iglesia, al pueblo de Dios, con sus tradiciones. ¿Quién soy yo para desquitar a Pedro? ¿Quién soy yo para destruir, quitar la tradición apostólica? Tradición de los 12 apóstoles. ¿Quién soy yo para quitar el sacramento, la liturgia esencial
de la iglesia, del pueblo de Dios, la Pascua. Yo han quitado todo eso. Y la historia está ahí, hermanos, hermanas. Yo no puedo borrar de un brochazo la historia patria. Yo no puedo borrar de un brochazo la historia del cristianismo. Que lo que han hecho los hermanos evangélicos. En una ocasión le preguntaba a un evangélico, ¿qué sabes tú de San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia? Eso no está en la Biblia. ¿Qué fundamentalismo ignorante es ese? Aquí tenemos una religión histórica, que conocer nuestros antepasados. No nos interesamos nosotros por Juan Pablo Duarte. Estudiamos la historia. Que estudia la historia el cristianismo, y esa historia no se puede negar. ¿Qué sabes tú de San Ignacio de Antioquía? Eso no está en la Biblia. Por favor. Por favor. Entonces, hermanos, hermanas, este versículo hermoso nos conecta con la historia. Respetar la historia. Aprender de la historia. Conocer la historia. Para no reproducir sus males y seguir potenciando sus bondades. Conocer la historia para no reproducir los males de esa sociedad. Conocer la historia para seguir potenciando sus bondades. Bien, hermanos, hermanas, que María Santísima interceda, que ella nos ayude con su poderosa intercesión. Y sigamos nosotros construyendo la historia en el bien, en la paz, en el amor. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén.
Qué bien, hermanos y hermanas, en este corto tiempo, pues ya hoy concluimos el verso 18 del prólogo de Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Jesús, el teólogo del Padre, Jesús, el testigo más cualificado del Padre, Jesús, el que habla correctamente del Padre porque lo ha visto, lo conoce, lo ama, lo obedece. Y decíamos ayer, hermanos y hermanas, que este versículo nos refiere inmediatamente a Juan 3:11, versículo muy citado por nosotros, donde dice Jesús: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. A nosotros queremos, hermanos y hermanas, en esta espiritualidad de la filiación divina, ser testigos de una experiencia, ser testigo de un acontecimiento, ser testigo de una vivencia, la paternidad de Dios, experimentar el amor de Dios, el ser padre de Dios, para poder hablar con autoridad. Y por eso pedimos al Padre que nos dé el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos haga testigos de la verdad de la filiación divina, que es lo que predicamos nosotros. La filiación divina, yo soy hijo de Dios, es mi verdad más profunda, es mi verdad esencial, es mi verdad eterna, yo soy hijo de Dios. Es el testigo, experimentar esa verdad, que esa verdad, como decimos siempre, esté presente en mi conciencia, esté presente en mi corazón, esté presente en mi inteligencia, en mi memoria, en mi voluntad, en mi libertad, en mi imaginación, en mis cinco sentidos. Que esté presente esta verdad, yo soy hijo de Dios. Que esta verdad determine todo mi ser, todo mi actuar. Yo soy hijo de Dios. Ser testigo de poder decir con Jesús, nosotros hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto. O sea, yo soy testigo de la verdad de la filiación divina. Eso es lo que queremos, hermanos, hermanas, en esta espiritualidad. O sea, yo, por participación, no por naturaleza, habito en el seno del Padre, por el Hijo. Por participación, Jesús ha venido a este mundo, hermanos y hermanas, para hacernos hijos de Dios. Ya Jesús ha venido a este mundo para hacernos hijos de Dios. Y como Él bien dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. A nosotros queremos ser testigo de esa verdad. Testigos de esa verdad. Yo soy hijo de Dios. Y que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Y aquí insistimos, hermanos y hermanas, los apóstoles fueron testigos de la verdad del acontecimiento Cristo. Testigo del Jesús histórico. Testigo del Jesús histórico. Testigo de la resurrección. Testigo del acontecimiento pentecostés. Esto incidió en su vida y por eso todos llegaron a la santidad. El acontecimiento Jesús, el acontecimiento Cristo, el Jesús histórico, el Cristo de la fe, el acontecimiento pentecostés, que fueron testigos los apóstoles. Estos acontecimientos tuvieron incidencia en su vida y por eso todos llegaron a la santidad. Y eso es, hermanos y hermanas, lo que queremos nosotros. Que esta verdad de fe, esta verdad revelada, tenga incidencia en nuestras vidas y lleguemos como los apóstoles a la santidad. Que seamos santos
Porque nosotros somos testigos de la verdad de la filiación divina. Somos testigos de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Bien, hermanos, hermanas, que María Santísima interceda, que el Espíritu Santo descienda por su poderosa intercesión y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Y nosotros podamos decir con su Hijo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Pero damos testimonio porque el Espíritu Santo primero nos ha hecho testigos de la verdad de la filiación divina. Él ha dado testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Mucha paz, hermanos y hermanas. Paz y bien.